Pues en contacto. El acoso es una excusa muy pobre para justificar un suspenso, Emory. No es una excusa. Es mi realidad. El calvario comienza a las 7:10 cuando me subo al autobús y no acaba hasta las 3:05 cuando llego a casa. Emory, escucha. Lo han despertado a las 2 de la madrugada, directora Hall, amenazándola con obligarle a comerse su propia ropa interior. Pues la verdad es que no. Entonces no puede llegar a entenderlo. Tal vez no. Pero arrastrar todo esto por los juzgados no mejorará tu situación. Tú lo que quieres es una reivindicación dentro de este centro, ¿no es verdad? ¿No es cierto? ¿Es Ravy o Ready? Es venganza, Emory. Es una oportunidad para acusar a aquellos que te han maltratado y pagarles con su propia moneda. Si puedes demostrar tu caso ante un jurado de alumnos, yo me encargaré de que tus torturadores reciban su castigo. ¡Te arrancaré la cabeza! Pero si tú pierdes, tus problemas no van a disminuir. ¿Emory? ¡Emory! Carmen, ¿qué estás haciendo? Nada, bueno, estaba guardando parte de mi almuerzo. ¿Para quién? Para mí. Bueno, he pensado que me voy a comer una parte aquí y el resto... allí. Bueno, te quedan 10 minutos. El almuerzo casi ha terminado, date prisa. Yo quiero comer con vosotros, lo que pasa es que... A lo mejor podemos quedar los martes y los jueves. Voy a por una lata, ¿alguien quiere algo? No, gracias. No. Nos vemos en clase. Harrison, mi buen amigo, grandes noticias. Vas a representarme en el juicio. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado con el señor Chu? La directora Hall quiere celebrar el juicio aquí, con estudiantes en la cafetería, y me ha dicho que puede escoger mi propio abogado. ¿Y por qué yo? Tú eres mi mejor amigo y desprecias a todos los de esta lista casi tanto como yo. Puede que más. Emory, no puedo hacerlo. Tanto si ganas como si pierdes, terminaremos pareciendo unos fracasados. Te equivocas. Este juicio podría poner la escuela patas arriba. La directora Hall dice que si consigo ganar el caso, esos fascistas no podrán hacer vida social en el recinto escolar en lo que queda de año. ¿Y qué pasa si pierdes? Bueno, no lo contemplo como posibilidad, puesto que aquí hay caso. Has estado un poco frío, buen amigo. Vamos, como si alguien de este colegio simpatizase con él. Yo sí. Sí, claro. ¿Y dónde estabas tú cuando él vendía sus colgantes de culo? ¿Y no eras tú la que quería echarle pegamento en la taquilla cuando humilló a tu amiga Carmen? Vamos, por favor, se merece que lo acosen. Nadie dice que no sea raro, pero tiene argumentos. Hay gente que le tortura. ¿Qué pasará conmigo cuando me ponga de pie y empiece a acusar a la gente? Esto no va contigo, chico. Es él quien ha suspendido a Harrison. Pues defenderle vosotras. Vale, lo haremos. Genial. Hasta luego. Así que el tío levanta las piernas y trata de inmovilizar al otro haciéndole la tijera. ¡Y se le escapa un tremendo pelo! Vale, ¿os importaría dejar las historias de la cripta de lucha hasta que nos terminemos el pastel de arroz? Gracias. Este año va a ser increíble. El nuevo entrenador de lucha libre es la caña. Este año nos traemos el oro a casa, nene. Aquí es donde Sugar Daddy se sale. ¿Sabéis lo que digo? Salgan todos de la ciudad antes de que Sugar Daddy se ponga duro. Señorita McQueen, ¿puedo hablar con usted en mi despacho cuando terminen las clases? Bueno, tenemos ensayo. Esto es más importante. Vale, ¿le puedo preguntar de qué se trata? De Emory Dick. ¿Qué tiene él de importante? Señorita Julian, cuando hablo con el organillero, no espero que me conteste el mono. En mi despacho, después de clase. Esto me parece muy raro, chicos. Nunca he cruzado dos palabras con Emory Dick. ¿Emory? Hola. Lily y yo hemos pensado que si a ti te parece bien, nos gustaría representarte en el juicio. ¿En serio? Sí.
Sam se encargará de las preguntas y yo de la investigación. ¿Podemos empezar ya? Sí, en cuanto te limpies bien la boca. Nada más sentarnos con él, empezaron a salir a la luz todas esas terribles historias. El chico tiene sus motivos. Deberías haber visto el careto de Harrison cuando recibió la invitación. Chicas, ¿vosotras pensáis que tengo la cabeza cuadrada? ¿Qué? ¿Qué? Nada, dejadlo. No va a resultar fácil encontrar a un jurado imparcial. ¿Por qué? ¿Se han sentido acosados muchos de los que están aquí? Sí, exacto. Y si queremos un juicio justo, necesitamos a un jurado que no esté deseando ver a Nicole y compañía escaldados en aceite. Lo siento, Carmen. ¿Por qué, Lil? Ya sé que ahora es amiga tuya. ¿Quieres dejarlo ya? Mira, si me he hecho animadora, no ha sido porque aspire a ser igual de guay que Nicole. Hola, Brooke. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Va todo bien? La directora Hall acaba de contarme que Emory Dick va a solicitar un juicio. Quiere que yo defienda al colegio. ¿Y vas a hacerlo? Por supuesto. Ha formulado acusaciones vergonzosas contra muchos de mis amigos. ¿Acaso te sorprende? Sam, una cosa es pasar el tiempo con tus amigos y otra formar una secta. Eso tendrás que demostrárselo al jurado. Sam y yo seremos la acusación. Por supuesto. Cualquier ocasión es buena para romper mi grupo de amigos. Brooke, no lo hacemos por ese motivo. Este caso no solo le atañe a él. Cientos de chicos se han visto acosados y no han dicho nada. Oh, por favor, estoy harta de que la gente nos vea como los malos. ¿Por qué nos tienen que convertir siempre en el chivo expiatorio? Como si vosotros no fueseis un grupo. No como el vuestro. Vamos, Lily, haz el favor. En este colegio hay mucha gente que sabe que no nos dedicamos a amargarle la vida a los demás. ¿En serio? Carmen, ¿tengo razón? Creo que me comeré el brownie por el camino. Fíjate en esto, hermano. Llevamos invictos desde 1984. Mira a ese tío, es jurásico. A ese me lo ventilo yo sin despeinarme. Cuidado, insecto. No, tenlo tú. Ha llegado el día del juicio. ¿De qué estás hablando? Estoy en el jurado y os van a condenar. Hola, Carmen. Brooke, escucha. Carmen, ¿serás mi testigo? Pensé que lo eras. Chicas, por favor, no me obliguéis a esto, es demasiado. No quiero tener que escoger. Gracias. ¿Nos vemos en el juicio? Sí, allí nos veremos. El demandante Emory Dick denuncia al Instituto Kennedy por acoso y suspenso improcedente. Las partes resolverán sus diferencias aquí, en el Tribunal Estudiantil. ¿Está lista para llamar a su primer testigo? Lo estoy, señoría. La acusación llama a declarar a la señora Vera Krabs. Señora Krabs, ¿cuánto tiempo lleva a cargo del comedor del Instituto Kennedy? 37 años. Estuve de baja en 1973 para operarme. ¿Y en todo ese tiempo recuerda haber tenido altercados con algún estudiante del Instituto Kennedy aparte de Emory Dick? Él es el primero. Ese chico es como un dolor de muelas. Vive para atormentarme. Interesante, porque verá, desde el punto de vista de Emory, es usted quien le atormenta. ¿Qué es eso? Lasaña. ¿Qué lleva? ¿Queso, carne, pasta? Al decir carne, ¿podríamos ser algo más específicos? Carne de ganado, de una vaca. ¿De qué parte de la vaca? De la parte que va en la lasaña. ¿La quieres o no? No, si no la identifica. Alguno de nosotros no podemos digerir orejas ni rabos. Yo no le he hecho orejas ni rabos a mi comida. ¿Cómo vamos a saberlo? Para usted cualquier cosa que se mueve recibe la categoría de carne. ¡Siguiente! Señora Krabs, el día en que cuestionó su cocina, ¿había otros estudiantes haciendo cola detrás del señor Dick? Sí. ¿Y cuánto diría usted que duró el interrogatorio del demandante? Lo suficiente para hacerme desear que esta paleta fuese un cuchillo oxidado. 10 minutos, puede que 20. 20 minutos. Eso es más de la mitad del recreo. ¿Has
Así que, básicamente, las preguntas del señor Dick privaron a muchos estudiantes de poder disfrutar de sus almuerzos. Y eso les obligó a engullir la comida a toda prisa y salir corriendo hacia su siguiente clase con el consiguiente peligro de indigestión y ansiedad. Ya lo creo. ¿Recuerda el partido de fútbol americano que se jugó el viernes 29 de octubre? Seguro. Y me gustaría olvidarlo. ¿Y eso por qué? Nos dieron una paliza. ¿Y usted sostiene que mi cliente le restregó esa derrota por la cara? Sí. Y eso explicaría el que usted y el señor Sugar Daddy Bernardino le metiesen la cabeza en el váter y tiraran de la cadena. ¡Protesto! El fiscal está guiando al testigo. Denegada. ¿Señor Ford? No recuerdo haber tirado de la cadena. Deje que le refresque la memoria. ¿Has acabado con esa ducha? Usa esa otra. La tuya tiene más presión. ¿Podrías al menos decirme cuándo vas a terminar? No todos recibimos privilegios de demora por lanzar una piel de cerdo hinchada a más de 40 metros. Piérdete, enano. Personalmente, no sé por qué se valoran tanto las proezas atléticas. Yo creo que no es más que un vestigio de la era neandertal. Con la llegada de la tecnología informática, eso de correr y derribar a alguien parece absolutamente inútil. ¿De qué estás hablando? ¡Tío! ¡Te acaba de llamar simio! ¿Me has llamado simio? ¡No! 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 Porque al ofender sus valores, también ofendió su orgullo estudiantil. Protesto, señoría. ¿Qué tiene que ver el orgullo estudiantil con meterle la cabeza en el váter? El señor Ford ha defendido el honor de esta escuela en el campo de fútbol, la pista de baloncesto y el tatami de lucha. Señoría, ¿por qué no iba a defenderlo en el vestuario de chicos? ¿Cómo afectó al demandante este incidente? Bueno, desde entonces no ha vuelto a ducharse en el colegio. Casi toda su higiene la lleva a cabo en la fuente. Así que diría que está traumatizado. Sí, cuando menos. Gracias. No haré más preguntas. Señor John. ¿Sí? ¿Utiliza usted el vestuario de chicos? No para bañarme. Muy bien. ¿Recuerda haberlo utilizado en el día del incidente? La verdad es que no suelo apuntarlo. Lo siento. Bueno, varios testigos han afirmado bajo juramento que había alguien sentado en la cabina contigua durante el incidente y que ese alguien llevaba unas botas verdes. ¿Mm? Uh-huh. Señor John, ¿reconoce usted estas botas? No. ¿No? Pues las encontraron en su taquilla. ¿Acaso tiene la costumbre de coleccionar calzado de otras personas? Protesto, es irrelevante. Señoría, solo intento demostrar que el mejor amigo de Emory, Dick, estaba sentado en el váter de al lado y no movió ni un solo dedo para evitar el incidente. ¿Podría ser que él también pensara que el señor Dick se lo tenía merecido? Ya lo creo. Aunque estuviese allí, yo no oí nada, ¿vale? Señor John, ¿tiene problemas de oído? No, yo... ¿Qué? No supe que era Emory hasta que... ¿Y estabas al lado? ¡Serpiente! ¡Orden! ¡Judas! ¡He dicho que orden! Señoría, ¿podemos pedir un receso? ¡Te pudrirás! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! 5, 6, 7, 8. ¡Pero si es la señorita Atticus Finch! Has estado increíble. Brookie, mis más sinceros respetos. Gracias, chicas, pero todavía no hemos ganado y aún tenemos que preparar vuestro testimonio, ¿vale? Lo siento. ¿A dónde vas? Yo no voy a declarar. Para mí es un conflicto de intereses. ¿El qué? ¿Proteger al equipo? Sí, ser una glamazona no consiste solo en hacer la voltereta lateral e hidratarte las rodillas. Somos un equipo. Vale, vale. Bueno, relajaos, chicas, pero Sam y yo hemos decidido que Carmen debería recibir inmunidad. ¿Por qué? Porque para ella es de lo más violento, ¿vale? Ya vas. Carmen, llévate la cinta a casa y practica por tu cuenta. Vale. Adiós. Gracias, Brooke. Vaya, parece que a algunas nos va a tocar comernos todo el pastel. Sí, mientras que otras no deberían ni siquiera probarlo. Hasta mañana, chicas. Buena suerte. Hola. Hola. Mira, no recuerdo nada de esa emboscada,
En el baño. ¿Cómo consiguieron las zapatillas, Harrison? Bueno, está claro que alguien las cogió de mi taquilla. ¿Veis? Empezáis con vuestras acusaciones y de pronto el colegio se convierte en un campo de batalla. ¿Para que a Emory le pongan un 5 en lugar de un 4? ¿Es razón para airear toda esa mierda que ya nadie recuerda? Emory no olvidó este incidente y tú todavía tampoco. Lo que explica tu escaso entusiasmo a la hora de defender a tu amigo. No habría podido hacer nada para evitarlo. He visto a Sugar Daddy lanzar por los aires a tipos que eran dos veces como Sam, yo. Lily, tengo algo que podría resultar útil para el interrogatorio de mañana. Emory, ¿puedo hablar contigo un momento? He venido a ver a Sam y a Lily. Emory, ¿hablamos en otra parte? Olvídalo. Quédate. Habla. Yo no existo. Creo que puedo daros la hora y fecha exactas en que se rompieron las relaciones entre la señorita Glass y yo. Escucha, Emory, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? ¿Por qué no iba a estarlo? Empezábamos a preguntarnos si merece la pena. Es obvio que estás dolido. No estoy dolido. Estoy decepcionado. Puedo soportarlo. Estoy acostumbrado. Mira, ya no cuento con que la gente me comprenda, me acepte o me tenga en cuenta. Pero eso no significa que no tenga derecho a ser escuchado. De acuerdo. ¿Piensas dormir esta noche? Supongo. Pensaba que después de lo de hoy preferirías en lo posible no volver a saber nada del juicio. No, esto acaba de empezar. Sam, ¿qué más quieres saber? No puedes decirme que Harrison sigue siendo uno de tus héroes. Brooke, esto no va con Harrison. ¿Ah, no? Sam, lo que hizo en ese baño fue patético, aunque perfectamente comprensible. Vale, a la hora de la verdad, Harrison no pudo arriesgar su cabeza para salvar la de Emory. No tienes ni idea de lo que Harrison... Sam, admítelo, ¿vale? En el fondo, todo el mundo quiere gustar, ¿vale? Incluso tu cliente. Lo triste es... que probablemente Emory termine más solo de lo que estaba. Y no me gustaría que a ti te pasase lo mismo. Chicas, creí que la sesión se había levantado a las 4. Así es. Tenía un poco... de sed. Buenas noches. ¿Qué me he perdido? El regreso de Eva Perón. Oh, Sam, tienes que dormir algo. No puedo. Lo de mañana es muy importante. Voy a subir al estrado a la señorita Glass, que también es mi profesora. ¿Es necesario? Sí, ella es la que le ha suspendido. Y supongo que si mañana hago un buen trabajo, probablemente también me suspenderá a mí. ¿De verdad crees que han sido injustos con ese chico? Sí, lo creo. Tendrás que seguir adelante, pase lo que pase. Gracias. Señorita Glass, en los 12 años que lleva enseñando biología en el colegio, ¿a cuántos alumnos ha suspendido? Yo no hago estadísticas. Bueno, le refrescaré la memoria. Desde 1988 ha suspendido a 47 estudiantes. Son casi 4 por año. ¿Nada más? Se enorgullece de ser una profesora dura, ¿verdad, señorita Glass? Protesto, está increpando a la testigo. Señoría, intento demostrar que la testigo posee cierta reputación que se esfuerza cuidadosamente en conservar. Se admite. Me están juzgando por suspenderle. Señorita Glass... Aquí no se juzga mi reputación, señorita. Se está juzgando a un alumno perezoso, mal preparado y problemático. Mire, no creo que nadie se merezca un lavado de cabeza en la letrina, pero no puedo dictar normas especiales para alguien que no se concentra ni para comerse un caramelo. El caso es que alguien debe hacer el trabajo. ¿Y cuando un estudiante le pide ayuda, está usted dispuesta a dársela? Siempre. ¿En serio? Dígame, señor, ¿reconoce esta canción? ¿Le suena, señorita Glass? No. ¿Está segura? Según la señora Dorothy Lacritz, su vecina de al lado, usted pone esta canción durante todo el día, a veces hasta las 5 de la mañana. Dorothy, bebé. Y él es un chivato. ¿Lo es? ¿O solo es un alumno que busca un poco de ayuda? Gypsy Rose, here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and bells on her...
toes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, I got ¿Qué coño haces aquí? Solo quería hacerle una pregunta sobre el examen. ¿Tienes la guía de estudio? Sí, pero... Pues léetela. Está todo ahí. Vale. ¿Eso era Tony Orlando y Dawn? Porque anoche vi en la tele un especial de clásicos populares. Tony es la caña. ¡Léete la guía! Tres días después de esta tutoría, pilló a Emory silbando esa melodía en su clase. ¿Se acuerda de cuál fue su reacción, señorita Glass? Me alteré. Se alteró. Yo diría que algo más que eso, ¿no cree? Sí, señorita, está todo muy bien hecho. Si está decidido a divertir a toda esta tropa, señor Dick, ¿por qué no hace el baile del conejito para todos? Vamos, no sea tímido. ¡Baile, Dick! ¡Baile! Estrado a la profesora solo para ridiculizarla. Esto no es una burla. Sencillamente establezco un paralelismo entre la testigo y mi cliente. Ambos tienen fama de descarados, extravagantes y excéntricos. Y por eso creo que Emory Dick y su profesora tienen mucho más en común de lo que la señorita Glass quiere admitir. ¿No es eso cierto, señorita Glass? ¿No lo es? No puedes manipular la verdad. Yo sigo siendo la profesora. Y si me da la gana, puedo aplastarle a él y a ti como un insecto. ¡Orden! ¡Orden! Señorita Macpherson, ¿tiene usted más preguntas? No, señoría. He terminado. No tienes que decir lo del bote de champú, ¿vale? Tan solo confirma que te estaba gustando. Vale, de acuerdo. Bien. Brooke, ¿me puedes hacer un favor? ¿Ah? ¿Harás que salga a tiempo para el entrenamiento? No te preocupes, tómatelo como un calentamiento, Guay. Sugar. Directora Hall, ¿quería usted verme? Oh, sí que quería. Pasa, Michael. Siéntate. ¿Qué es tan gracioso? Bueno, es usted la única persona que me llama Michael, aparte de mi tía Lottie, que me sigue comprando legos. Bueno. Michael. Acabo de hablar con el entrenador hace un momento y... me temo que no vas a formar parte del equipo. ¿Qué? ¿Es por lo del juicio? No, no, es... Porque yo soy inocente, ¿vale? Es cierto que mi colega y yo le tomamos el pelo, pero somos inocentes. Michael, el entrenador va a prescindir de ti por culpa de tu peso. Evidentemente, en años anteriores había más alumnos dentro de tu categoría. Pero este año el entrenador teme que puedas poner en peligro la seguridad de otros alumnos o incluso la tuya propia. ¿Por qué no me lo ha dicho él? Quería hacerlo, pero... no sabía cómo te lo tomarías. Así que le dije que lo haría yo, dado que sé lo que significa ser excluido por una discapacidad. Yo no estoy discapacitado. No, 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 no. No estoy discapacitado, ¿vale? Mire. Estoy gordo. Pero no discapacitado. Michael. Ni siquiera me conoce. No soy un inútil. Michael. Quiero que consideres esto como un fracaso temporal. Tú puedes superarlo. Y yo estaré aquí para ayudarte de cualquier forma posible. ¿Te lo digo de verdad? Él ni siquiera me conoce. Hola. ¿La disputa?
Creo que está ganando tu bando. ¿Mi bando? ¿Cómo sabes cuál es mi bando? No sé. ¿Y tú? ¿Sabes, Harrison? Después de lo que vi ayer, eres tú quien no lo sabe. ¿Recuerda lo que decía la chapa? No. La chapa decía: bésame, estoy húmedo. ¿Recuerda haber ayudado a hacer esta chapa? No. ¿Recuerda haber dicho que se la pusiera? No. Entonces, según usted, todo este incidente de la chapa no tuvo lugar. ¿Es así? Yo no lo recuerdo. Y supongo que tampoco recuerda haber tirado de la cadena. Señor Bernardino, ¿qué parte de la pregunta no ha entendido? La he entendido. No soy estúpido. Responda la pregunta. ¿Qué es lo que quiere saber? Sí, le metí su mocoso careto en la taza del váter. Y lo volvería a hacer porque me hizo sentir bien, ¿vale? Señoría... Déjele terminar. ¿Os pensáis que es el único de este colegio que se ve humillado por su aspecto? ¿Lo pensáis? ¡Pues no! ¿Sabéis? Yo ya he terminado. Tendremos que darle un toque más compasivo a nuestras historias, ¿vale? Yo he escogido un vestuario de lo más compasivo y se me da muy bien gemir y echar el moco. En el funeral de mi tío Roy fueron necesarios 3 de mis primos y un organista para sacarme de allí. Mary Sherry, todo el colegio te ha visto llorar por las marcas de sudor. Vamos a necesitar mucho más que lágrimas, ¿vale? Vaya, aquí estáis. Pensé que íbamos a... Carmen, sácate los pompones de la cabeza, ¿quieres? Estamos a esto de no poder volver a dirigirnos la palabra en el recinto del colegio. ¿Qué ha pasado? A Sugar Daddy se le ha ido la olla. Carmen, ha sido un desastre. Vaya, lo siento. Bueno, si me necesitáis, estaré ensayando por mi cuenta. Carmen, espera. Quédate. ¿Qué es lo que queréis que haga? Cierra la puerta. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Señorita Cherry, ha terminado con el juramento. Así es, Su Alteza. ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Vaya cambio! ¿Nuevo corte de pelo? Señorita Cherry, siéntese. ¿Le puede decir al jurado si conoce al demandante? Por supuesto. Emor y yo somos compañeros de laboratorio. Hemos jugado a los médicos en más de una ocasión. ¡Es cierto! ¡Dios! ¡Qué difícil es esto! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Dios! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No! Muy bien, señorita. Se acabó la función. Han llamado a todos sus testigos y ahora deben formular sus alegatos finales. En realidad, señoría, hay un último testigo al que me gustaría llamar. ¿Qué? ¿Quién? Es un testigo de carácter y ha decidido renunciar a su inmunidad, dada la importancia que para ella tiene este caso. Adelante, llame a su testigo. Señoría... La defensa llama al estrado a Carmen Ferrara. Pero, señoría, no se ha entrado. Deja que hable. Quiero oír lo que tiene que decir. Gracias. Señorita Ferrara, ¿desde cuándo conoce al señor Dick? Desde que íbamos a tercero. ¿Se acuerda de una carta que el señor Dick escribió en su nombre a comienzos de este curso? Redactó una carta disculpándome de un examen y falsificó la firma de mi médico. ¿Y cuál fue el motivo que esgrimió el señor Dick para excusarla de ese examen? Dijo que tenía incontinencia anal. ¿Y le exigió dinero por esa carta falsificada? Sí. Así que no solo fue capaz de humillarla, sino que además se benefició de ello. Y todo esto ocurrió antes de que usted se convirtiera en glamazona, ¿correcto? Sí. Así que su comportamiento no tenía nada que ver con su actual estatus. En aquel momento usted le consideraba como uno de sus amigos, ¿correcto? Bueno, estábamos en el mismo grupo de gente. ¿Correcto?
Sí. ¿Y emprendió alguna acción en contra del demandante por esa carta? No. ¿Por qué no? Pues porque ese Mori, él siempre está haciendo cosas así. Señorita Ferrara, ¿por qué? ¿Por la insociabilidad del demandante? ¿O tal vez por su empeño en distanciarse? ¿O porque sencillamente el demandante disfruta siendo un freak? ¿Con cuál se queda? No lo sé. Probablemente lo que busca es atención, como todos nosotros. Por favor, que no conste esta última declaración. Aquí nos está juzgando a la señorita Ferrara. Claro que sí, Brooke. Se nos juzga a todos. Emory no es la primera persona que hace algo absurdo en este colegio con el fin de llamar la atención. El mes pasado estuve durante una semana alimentándome a base de pasas y rezando para despertarme y ver cómo se me marcaba la pelvis en la falda. Igual que a ti. Pero luego pensé, a lo mejor no tengo que ser así. El sujeto es Emory Dick, señorita Ferrara. ¿Qué estás haciendo? Darme cuenta de lo que soy y de dónde vengo. Y no tengo miedo de sentarme en la mesa de Emory. Tanto si la gente piensa que es un freak, como si no. En estos días, si te sientas a comer solo o llevas demasiada ropa negra o suspendes dos exámenes seguidos, te abren un expediente del FBI. Asumen automáticamente que eres peligroso. Y, bueno, es una lástima porque creo que envidio a Emory. Él vive en su propio universo y no le importa que nadie se moleste en explorarlo. Tal vez sea por eso por lo que deberíamos prestarle atención. Señoría, querría desestimar a la testigo. ¿Por qué? ¿Porque no he accedido a declarar contra alguien para poder seguir llevando este uniforme? No te equivoques, Brooke. Para mí ser animadora significa muchísimo. Pero empiezo a echar de menos a aquellos a los que no les preocupan cosas como la forma de tu cabeza. Así que creo que prefiero volver a animar desde las gradas. Por eso voy a dejar las glamazonas. Sé que la cagué y lo siento mucho. No te preocupes. No quiero que por mí se disuelva el grupo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Está bien. Empiezo a pensar que quizá no sea tanta tragedia lo de separarnos algún día. Tal vez tienen razón. A lo mejor algo sucede cada vez que nos juntamos. No sé, decimos cosas y hacemos cosas que pueden... No lo sé. No lo sé. Verás. El nuevo entrenador de lucha me ha expulsado hoy del equipo. ¿Qué? ¿Por qué? Por gordo. Al parecer ya no hay categoría de peso para los freaks. No puede hacerlo. Tienes que hacerle frente. Yo te ayudaré. No, ¿vale? Podemos celebrar un juicio cada vez que alguien sufre una injusticia, ¿sabes? Esto es algo contra lo que voy a tener que luchar solo. ¿Por qué lucho? Contra mí. ¿Me comprendes? Sí. Vamos. Escuchadme bien, ahora tengo muchas cosas que hacer, de modo que quiero ver aquí a todo el mundo a las 8:45. ¿Haréis un hueco en vuestras agendas? ¿De dónde las habéis sacado? Los regalos, del tipo que sean, se consideran manipulación del jurado.
Directora Hall, estoy segura de que ella no se daba cuenta. Por favor, estamos hablando de Mary Cherry. Esa chica intentó comprarme una vez con un jacuzzi. ¿Y qué hacemos ahora? Declaro nulo este juicio y tendrá que celebrarse de nuevo. ¿Y si retira los cargos? ¿Qué? Directora Hall, ¿podemos hablar un momento con nuestro cliente? ¿Tú estás loco? Estamos a punto de ganar. ¿Qué tipo de mensaje estás lanzando si todo esto ha sido en balde? Falso. Cuando esto empezó me preguntasteis y yo dije justicia. No, dijiste la cabeza de la Glass pinchada en un palo. Es lo mismo. Pero me he dado cuenta de que tal vez lo que yo buscaba era que alguien de este colegio, no sé, me respetase. Como Carmen. Como vosotras. Si salgo de esta con un suspenso y tres personas de confianza, siento que he ganado. Has ganado. Perdón por la interrupción. Emory, ¿tienes un momento? Perdona, pero no. Prefiero pasar mi tiempo con gente que me desprecia abiertamente. Mirad, cometí un error, pero si volviese a ocurrir, me comportaría de otra forma. Lo haría. ¿Por qué? ¿De repente es guay ser mi mejor amigo? Yo no sabía que era tu mejor amigo. Reconozco que... me sorprendió. Pero celebrar un juicio, eso fue único. Estoy impresionado. Yo no habría sido capaz. Oye, ¿te apetece tomar una hamburguesa o algo? Estoy canino. Algo podría ingerir. ¿Invitas tú? A todo. Bueno, en tal caso, podríamos pasar un momento por la tienda de Dino, porque llevo varios meses detrás del fantasma y el señor gallina. Un momento, ¿hablas en serio? Esa película no es... me discutas. Soy tu héroe. Pero qué raro es. Try not.